Con inmenso placer comenzamos nuestro quinto Consejo Nacional. Yo le doy la oportunidad al ingeniero Eliezer Ávila, presidente de nuestro movimiento, para que tenga la bienvenida y la lectura del informe inicial de nuestro Consejo. Gracias, Jonas, por recordarnos algo tan importante como lo sucedió aquel 13 de marzo. Y con 13 de julio. 13 de julio. Y que sirva el remodelador 13 de marzo. Consejo Nacional número 5, Movimiento Político Somos Más, La Habana, 13 de julio del 2016. Quiero comenzar el día de hoy felicitándolos a todos ustedes por la valentía y la perseverancia que los ha traído aquí nuevamente. Sé que para venir muchos tuvieron que sacrificar horas de trabajo y de atención a sus asuntos familiares. Algunos incluso están enfrentando en este momento la brutal represión física y psicológica de la seguridad del Estado. Por todas esas razones, es que no exagero al decir que todos ustedes y sus familias son verdaderos héroes de estos tiempos. Hoy se impone revisar a fondo lo que hacemos y cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. En los últimos meses es notable el incremento de la represión. Ellos, los guardianes del poder, están decididos a no dejarnos realizar las actividades, pero sobre todo a evitar que traslademos nuestro mensaje a un pueblo que, decepcionado hasta la saciedad, empieza a expresarse por primera vez con soltura sobre nuestra crítica realidad. Las debacles continuas en América Latina de los sistemas populistas que el gobierno de Cuba ayudó a instaurar y que a su vez devolvieron durante años los favores políticos y militares con dádivas económicas han puesto nuevamente en crisis nuestra maltrecha economía nacional. Aunque para muchos no tiene sentido hablar de una nueva crisis cuando nunca hemos salido verdaderamente de lo que se llamó el periodo especial. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no llegan todavía a ofrecer verdaderas oportunidades a nuestro pueblo, esencialmente por la falta de voluntad del gobierno de Raúl Castro para aprovechar el nuevo contexto. Mientras todos los países, especialmente los del tercer mundo, festejan universalmente los bajos costos del petróleo, mejorando infraestructuras y produciendo mucho más alimento para sus pueblos, los zares cubanos no solo dejan estáticos los precios escandalosos de los combustibles, sino que anuncian severas restricciones para el país en términos energéticos, lo que equivale a menos transporte, menos luz, menos agua, menos plátano y menos dignidad. Por otro lado, ese mismo gobierno anuncia, o más bien pide a gritos, a los capitalistas canadienses, franceses o americanos que vengan a invertir a Cuba, a luchar, a lucrar con el trabajo de los indios que no tienen derecho a protestar ni siquiera a un salario digno. Dicho más claro, les piden que vengan a explotarnos, cuando paralelamente asfixian a nuestros emprendedores con injustos maratones de inspectores, multas, corrupción y la falta crónica de insumos básicos para trabajar. Algunos de estos emprendedores están representados hoy aquí. Al mismo tiempo, se sigue reprimiendo con fuerza brutal todo intento pacífico de ejercer la libertad de expresión para denunciar estos problemas y proponer otro modelo de política, de economía y de sociedad. Sin esperanzas y con un muro que sigue frustrando sueños, los jóvenes y todos los que aún se tienen fuerza e inteligencia deciden emplearlas eficientemente en cualquier parte del mundo, menos aquí. Tales circunstancias imponen grandes retos para los que luchamos de forma seria y organizada por la libertad y el progreso de nuestra nación. En ese sentido, la mayor dificultad que afrontamos es precisamente el capital humano, pues con dolor debemos admitir que las continuas olas migratorias que nunca han dejado de azotar a Cuba desde el 59 han despojado a la nación de muchos de sus mejores hijos. Por eso, cuando a veces juzgamos a la ligera a un opositor porque no se expresa bien o porque tiene una apariencia marginal y escasa cultura, debiéramos preguntarnos con justeza qué pueblo es el que tenemos hoy, qué escuelas tenemos, a dónde hemos ido a parar y quién es el responsable de todo esto. También hay que decir que los que mejor se expresan, los más preparados e inteligentes, incluso las figuras de más reconocimiento en el país, no tienen lo que hay que tener bien puesto para meterse en problemas y correr los riesgos que esta lucha impone.
Somos Más, por su parte, intenta abrirse paso entre el pasado de extremos en pugna para construir un centro político racional y representativo de la inmensa mayoría de los cubanos. Pero al poder no le gusta a la gente que piensa por sí misma. Cada vez resulta más complicado y costoso reunirnos, desplazarnos dentro del territorio nacional, incluso comunicarnos. Esto nos obliga a rediseñar nuestra estrategia. De ahí parte el tema central que estaremos abordando hoy, el movimiento en los territorios. En lo adelante, Somos Más seguirá apostando fuertemente por la gestión del conocimiento. Ya nos preparamos para el segundo ciclo de la Academia 1010. Aprovecho para felicitar a Joana por su trabajo en este sentido. Incentivaremos y brindaremos soporte al surgimiento de medios independientes de comunicación con enfoque local y comunitario. Acabamos de fundar en Santa Clara y ya Iriana tiene muy avanzada la idea de otro. Acabamos de lanzar en Santa Clara un canal de televisión que aquí se va a estar abordando, e Iriana tiene bastante avanzada la idea de otro canal alternativo que también se contará el día de hoy en Coimbra. Continuamos apoyando la idea de preparar candidatos independientes para las elecciones del 2017 como parte de la Mesa de Acción Democrática MUAD, a la que, como ustedes conocen, algunas organizaciones han decidido no pertenecer. Nosotros nos mantenemos con el compromiso que hemos establecido de seguir cooperando coordinadamente con todos los que tengan esfuerzos justos, serios, inteligentes para desarrollar y liberar el mundo. Realizaremos encuentros que se enfoquen en los intereses y potencialidades específicos de la mujer, pues contamos en el movimiento con muchas féminas bien preparadas que tienen capacidad para desarrollar sus propios proyectos y nosotros tenemos el deber de impulsarlos. Por ahí hay una frase que dice: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Nosotros pensamos que esa gran mujer debe estar al lado. Y si se nos van delante incluso, será un honor para nosotros apoyarlos. En cuanto a las relaciones internacionales, seguimos ganando terreno, con prisa y sin pausa. Seguimos estando presentes en todos los eventos importantes que sobre el tema de Cuba se han realizado. De hecho, les anuncio con orgullo que Somos Más lidera la delegación más grande de Cuba al foro más importante sobre Internet a desarrollarse en los Estados Unidos en el mes de diciembre. Septiembre. Varios de los aquí presentes asistirán a dicha cita. Financieramente no hemos logrado grandes avances. Seguimos trabajando con fondos limitadísimos, devenidos de la cuota de nuestros miembros. Pero la exhaustiva administración nos ha permitido realizar en esta etapa 4 viajes a provincias: Pinar del Río, Cienfuegos y 2 a Santa Clara. Estamos hablando de los últimos 3 meses. Así como mantener las comunicaciones fundamentales. A raíz de la diplomacia solidaria, conseguimos también 2 computadoras. Una ya nos permitió mejorar las capacidades de edición. Hablamos de una Mac 2008, que no es la última, pero funciona. Y asignar una Lenovo Core i3 a nuestro jefe informático, que está por acá también. La otra está en camino. También logramos modernizar los teléfonos de 5 miembros y asignar 2 a quienes no tenían. El Club Cívico Canal Café realizó 6 encuentros, 4 de ellos con invitados especiales. Publicamos 16 videos con un alcance superior a los 120.000 visualizaciones directas, destacándose especialmente las columnas personales sobre temas específicos, lo cual demuestra la potencialidad aún por explotar de esta variante. Fundamos el movimiento en Santa Clara, donde personas serias y responsables lo harán crecer y consolidarse. Importantes figuras del arte cubano, así como directores de teatro de renombre, nos han ratificado su respeto y confianza. Continuamos con la matrícula para ofrecer cursos de verano sobre Internet enfocados especialmente en el adulto mayor. Esta es una tarea que estaremos desarrollando en julio y agosto, y a la cual también estamos convocando a nuevos voluntarios que se puedan sumar. Pudiera seguir enumerando actividades, logros, pero no quiero extenderme demasiado en eso, pues debemos hacer referencia también a los difíciles momentos que hemos atravesado y que nos aportan duras y valiosas experiencias. Me refiero a la situación por la que tuvimos que atravesar con nuestro coordinador nacional, así como otras
derivadas de problemas de comunicación y entendimiento que con frecuencia ocurren en cualquier grupo de cubanos pasionales y comprometidos. En todos los casos hemos procedido con ecuanimidad, pero con mucha firmeza, priorizando siempre el objetivo fundamental que nos une, que es la causa sagrada de la libertad y el progreso de Cuba. A pesar de los pesares, somos más civiles aquí, y lo más importante, no ha podido matarnos la fe. Pero más que una espina para el poder, de lo que más orgulloso nos sentimos es de constituir cada vez más una esperanza para nuestro pueblo. A nombre de ese pueblo, especialmente de mi propia familia, de mis futuros hijos y nietos, quiero agradecerles a ustedes lo que están haciendo, decirles que me siento honrado de conocerlos y de compartir esta lucha por la vida, por la paz y la felicidad. Muchas gracias. Pues nosotros queremos hoy entregar, y le pido a Eliezer que esté acá presente para entregar los diplomas, a cuatro miembros destacados. Primero, queremos entregar dos premios a la creatividad. Y uno de ellos es para Eliana Hernández. Ya sabrán por qué. Alexei Gámez. Alexei se gana este premio por dos razones. El primero, bueno, porque viene trabajando en el primer software de gestión de capital humano que tiene un movimiento de oposición en Cuba, para tener bien clarito ahí nuestro capital humano. Y lo segundo es porque ha demostrado ser también el miembro más creativo a la hora de escaparse de la seguridad del Estado. Queremos entregar también dos premios a los dos mejores contribuyentes del primer semestre. Uno es a Pedro Acosta Peña. Y también a Georgis Olazábal Drache por su contribución de la semestre. Pues mi nombre es Iriana Hernández, ya todos los que están aquí me conocen. Antes estaba en el Consejo Internacional, ahora estoy en el Consejo Nacional, porque como todos saben, ya vivo aquí. Mi proyecto es un proyecto personal al que le estoy dando todo el amor que le estoy dando a Somos Más, por eso estoy segura que va a salir muy bien. Y es un programa audiovisual online de momento que se llama Lente Cubano. ¿Por qué Lente Cubano? Pues porque en la sociedad cubana no tenemos un canal ni tenemos un programa que lleve los diferentes temas que voy a llevar yo en esta iniciativa. Solamente hablar que el programa va a tener su sede, digamos, en Santa Clara, pero bueno, va a estar representando al centro de Cuba, ¿no? El proyecto es un proyecto que va a representar a Somos Más fuera de La Habana, ¿no? He traído, como todos conoces, si nos referimos al Facebook, con una bola más, anotamos carrera. Por eso entonces se llama entretenido, pero también con un extraí, metemos. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, la visión es muy clara, la visión que tenemos todos. ¿Cuál? Emitir soluciones reales a estos problemas sociales y locales con la participación del pueblo. Bueno, le decía que está Juan Mario, de los documentos del partido, y yo pensaba, me decía, ¿cómo se conceptualiza un fracaso? El documento sencillamente trata de volver a implantar una nueva esperanza en el pueblo cubano. Se reafirma en las teorías socialistas, y esto que voy a decir no es académico, es histórico. En el documento no hay nada nuevo, es reciclar ideas con ligeros matices. Y yo planteaba, y es mi criterio, que aún estando de acuerdo con la antidemocrática idea de un solo partido en este país, el Partido Comunista no merece tener otra oportunidad. Claro, un abrazo para todos y bueno, nos veremos en otro momento. Si no será hoy, pues será mañana, o el que viene, continuamente lo veremos. Sabemos que nos enfrentamos a algo bastante macabro, que a veces no le podemos escapar y a veces no. Pero igual te queremos mucho y te mandamos nuestro mejor abrazo. Gracias por todo y nos vemos pronto. Dale, hermano. Llora con razón. Madre, no vuelvas a llorar al verme alzar la voz contra el tirano que oprime a mi pueblo, pues tu llanto se clava en mi pecho como puñal que desangra mis fuerzas.
Llora, sí, cuando me veas callar. Llora cuando me veas fingir. Llora cuando me veas caminando con la frente baja por las calles de mi ciudad destruida. Llora cuando me rinda derrotado y para disimular mi vergüenza, abrace la felicidad oprobiosa de la enajenación. Llora, madre, cuando venda mi alma al poderoso que lastima a mis hermanos. Llora mucho y con razón, pues entonces, aun cuando me veas respirar, no lo dudes, madre mía, prefiriera mil veces estar muerto. La academia tuvo un primer ciclo presencial, pero ahora vamos a tener un segundo ciclo presencial. Las principales asignaturas que se van a estar dando es el Estado y las instituciones, fundamentos de la democracia, derechos humanos, sistemas políticos y partidos políticos, sociedad civil, campañas políticas, corrientes políticas, cultura del debate, medios y prensa y antropología. Y en último lugar, concluir el sitio web de la academia. El sitio web ya está. Lo que tenemos que irle poniendo todo el contenido necesario, que puede ser artículos de los profesores, artículos de los estudiantes. El sistema de academia es nuestro autosistema de gestión del conocimiento. Pero nosotros seguimos apostando fuertemente porque cada vez más miembros nuestros accedan a cursos especializados sobre diferentes materias. Estamos en capacidad de ampliar la proyección del movimiento a muchos lugares, porque además hay mucha gente buena, con conocimiento, que está subutilizada en el movimiento. Un momento importante en nuestro Consejo Nacional es la entrega del carnet de miembro pleno, miembro activo de nuestro movimiento. En primer lugar, invitamos aquí a Pedro Acosta Peña. Carla María Pérez González. Georgis Olazábal Draco. Gabriel González de Orazosa. Gabriel González, ¿pudo usted defender con honor, valentía y responsabilidad las ideas y principios del movimiento Somos Más? Así lo haré. Antes de concluir, quería hacer un pronunciamiento formal, y es que el líder juvenil del UMPACU acaba de declararse en huelga de hambre, Carlos Amel Oliva Torres, un muchacho joven, valiente, comprometido, padre de familia, un muchacho de mucho honor, que lo conozco y he luchado a su lado en muchas cosas. Y la razón es la impotencia de esa que hablaba Oscar también, que se siente. A él le han robado sus pertenencias, incluyendo pertenencias de sus hijos, de su familia, hasta juguetes, teléfonos, laptop, ropa, dinero de su familia, bajo el pretexto de que son medios de la contrarrevolución. Cosa que no consta en ninguna ley, en ningún acápite, en ningún lugar, pero ya es una práctica que se viene haciendo cotidiana. Es una práctica que ha intensificado en los últimos 5 o 6 meses. María Villares Salesiano también. Especialmente después de la visita de Barack Obama, se ha intensificado la represión en general, pero Somos Más la ha venido sufriendo, porque antes nos reuníamos sin ningún problema, cada vez más difícil, pero la práctica que están utilizando de asaltar hogares y robarle a las personas las cosas y después no devolvérselas. Y tenemos referencias de otros decomisos y en otras variables, y Jordi tiene constancia de eso, que se reparten las cosas y que no llegan a los paraderos que tienen que llegar, pero en cualquier caso estamos hablando aquí de un robo con uniforme de autoridad, pero que constituye un robo, porque un robo es privar de su propiedad a una persona arbitrariamente cuando no existe ninguna causa, ninguna investigación, ninguna situación probatoria que lo inculpe de nada. Entonces, esta persona, al no poder acceder, o por lo menos no ser escuchado por los órganos jurídicos, por la fiscalía y por todo lo que está en el complot con estos ladrones, se ha declarado hoy en huelga de hambre, y desde nuestro movimiento, en nombre de todo nuestro movimiento, de nuestros miembros, de nuestro Consejo Nacional, le brindamos todo el apoyo moral y estamos contigo, Abel,
y además consideramos válida la, la opción, y yo creo que muchos de nosotros en la misma situación estaríamos también dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias nuestra, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra propiedad, porque bastante trabajo nos cuesta consolidarlo. Nos parece inaceptable lo que está sucediendo y nos sumamos a ustedes en este momento. Entonces, oficialmente doy por concluido el encuentro de hoy y espero que para cuando nos volvamos a ver en los próximos tres meses, Dios quiera que pueda ser allá en el Palacio de las Convenciones, ojalá que los que ocupan hoy el poder tengan al menos la decencia de ejercer un acto de responsabilidad en su última etapa y entender que somos muchos los cubanos que queremos simplemente ayudar a nuestro país, que lo que estamos haciendo lejos de constituir un delito, constituye un deber, un honor y un derecho fundamental de cualquier ciudadano en cualquier país del mundo. Gracias a todos por venir y nos vemos pronto.